front for key or ID. I'll look at this side. Hey, Henry, come around here. Anything up front? No, it's clean. I can't even get this door open. Oh, my God! We better call headquarters. Fine. Mira nomás, imagínate al hombre que se va a poner esa camisa. Pero dale gracias a Dios que no le estoy haciendo los calzones. Cuidado, muchachas, que por ahí ande el ogro. ¿Qué te pasa, chata? ¿Que no te sientes bien? Fíjate que no, creo que es mi estómago. ¿Por qué no te tomas ahorita un poquito de agua y después un té cuando llegues a tu casa? Yo creo que se me pasa. Rosa, ¿qué tal? ¿Qué hubo, Román? Pues ya sabes, lo mismo de siempre. Los días no se acortan, ¿eh? ¿Aquí qué va? ¿Le hablaste a Adolfo sobre la petición? Sí, pues, pero Adolfo no quiere meterse en nada ahorita. Pues ha estado aquí unos cuantos meses y tú sabes, lo único que quiere uno es trabajo. ¿Para qué meterse en líos? ¿Y tú? No, pues yo lo que diga mi esposo. Bueno, pues, a ver cómo le hacemos. Sí, ahí nos vemos. Nos vemos. Para que descansen. Vamos, regresen a su trabajo. Ya se acabó. Legista, las 11 personas, 6 hombres, 3 mujeres y 2 niños, murieron de asfixia unas 36 horas antes de haber sido descubiertos esta mañana. La policía no ha podido aún identificar al propietario de la troca, pero se sospecha que el vehículo procedía de Socorro, Texas. Miguel de la Rosa, colaborador de esta estación,
se encuentra en el lugar de los hechos y tiene la información para llevárselas a ustedes. En el lugar de uno de los más trágicos accidentes que este reportero haya cubierto alguna vez. Aquí, amigos, a solo unas cuantas millas al norte de Socorro, Texas, los cadáveres de 11 personas, hombres, mujeres y sí, aún de niños, fueron descubiertos esta mañana. Ya han partido las ambulancias y la policía aún sigue inspeccionando el área vecina con pocas esperanzas de encontrar a la persona o personas responsables por este despiadado crimen. El campo y la carretera, solitarios, guardan silencio acerca de lo que ha ocurrido aquí. Pero las preguntas aún continúan sin respuesta. Nos gustaría saber por qué se abandonó a estas víctimas a la muerte. ¿Fue un error? ¿O tal vez el chofer del camión se asustó y se dio a la fuga por el temor de que sería arrestado? No lo sabemos, amigos. Por otra parte, ¿qué propósito tienen estas muertes? ¿Sabían los desaparecidos algo sobre el tráfico fronterizo ilegal? ¿Algo que alguien quiso evitar que se revelase? Solo los 11 cadáveres y los criminales conocen la verdad. Entre tanto, el problema del cruce ilegal de mexicanos a este país continúa, tanto como un problema de la República Mexicana como de los Estados Unidos. Y bien, amigos, se despide de ustedes Miguel de la Rosa, quien continuará en el lugar de los trágicos acontecimientos. Mandamos nuestros micrófonos con Bob Martínez a los estudios y seguiremos informando. ¿Y usted qué? Ando buscando las oficinas del Barrio Unido. Pues aquí es. Pero si anda buscando jale, chale. Aquí no hay. Pero si yo no trabajo para chicanos mendigos. Mira este. ¡Lárguese, güey! Hágame. Looking good. Padrino. Carlos, qué bueno que llegaste. ¡Hey, raza! Este guy es Carlos Rivera, nuestro nuevo abogado. Uno de los meros meros del barrio. Chiqui, ven. Este es Carlos. Órale, abogado. ¿Qué tal? Con esta ropita, hay de ser un lawyer, pero bueno, ¿eh? The brother is downtown. Silvia Moreno. Carlos Rivera. Hi. Oye, Carlos, don't let these little hoes fool you, brother. I'm gonna be a lawyer too. Ya cállate, loco. Vente, que la revolución no se hace con pláticas. Ok. Te watch you a say. Ok. Ven. Esta es Amelia, Johnny y Popo. Popo. Hi. Hi. Lupe. Lupe. Ven, ven. Quiero presentarte a nuestro nuevo abogado, Carlos Rivera. Carlos, es Lupe Carrillo, my right-hand man. Es la mera, mera organizer de este community center. Al fin alguien se dio cuenta. Hi. How are you? Carlos se dejó venir a ayudar a los que le hace falta. Y en buen tiempo, ¿eh? No empieces. Déjalo que se acomode y habrá tiempo para que le llegues con problemas. ¿Y desde cuándo me traes con secretos, guy? I thought we were homeboys, ese. Se refiere al problema que tenemos con la Morris. Lo que te decía yo en mis cartas. Ah, sí, cierto. ¿Y cómo va la cosa? Not very good. Y lo que quiere decir es que nos están dando por la... No, no es para tanto. Va mal la cosa, pero ya tendremos tiempo de platicar. Mientras... Rogelio, está quedado esta máquina. No, hombre, si ya la arregló Juan. Juan, Lupe, vean que el abogado se acomode. Voy a ver qué pasa con esa caraja máquina. Ah, ching, ya menos son las dos. Tú hazlo, por favor, Lupe. Tengo que regresar al trabajo. Mustn't keep the boss waiting. Anda, vete, secret agent. Juan es nuestro espía, Morris. Oye, Juan. ¿Cuándo nos vemos?
Más tarde. Ah, pues que te traiga Lupe después del trabajo. Vamos a estar passing out leaflets. Ahí nos guachamos. Chao. ¿Sabes, Lupe? Tu cara se me hace un poco conocida. Ah, ¿te acuerdas? Yo estaba en mi primer año de secundaria cuando tú eras el big shot de la high school. Right. De eso hace mucho tiempo. Claro, hombre. Ven, te voy a enseñar tu oficina. Cortesía del Distrito Escolar del Socorro. The Socorro Unified School District. No es gran cosa, pero acaba ayudado. Lupe. It's Johnny. Hi, boy. Excuse me. Sí, habla Lupe. Excuse me, Lupe, but Rogelio wants the leaflets out right away. All right. Johnny, I already told you que no saldría más contigo. No quiero que me vuelvas a llamar. Goodbye. Oye, Carlos, ¿sabes cómo operar un mimeógrafo? Well, frankly, no. Well, frankly, vamos para que te enseñe cómo. Mira, ya está preparado. Uno coloca el papel aquí, así. Luego le das vuelta a la handle. And you turn it on here. Apagas aquí. Got it? Yeah, I think so. We need 500 copies. Y si se te embrolla, nomás gritas. Don't worry. Ya tendrás ocasiones a montones de usar el cerebro. You'll see. La lucha de cada día es la de existir, porque el hambre no sabe esperar ni para los que han de sufrir. Raíz de sangre de los pobres, la victoria ya está en ti. En la semilla de tu corazón hay la fuerza de esperanza, de cual nace la hermandad. Sangre de los pobres, la victoria ya está en ti. En la semilla de tu corazón hay la fuerza de esperanza y amor. Pueblo pobre, raza humana, tú que trabajas sin cesar para el futuro de tus niños, tu vida
que no nos dan el permiso. ¿Qué nos sé about that? Amelia, come here. ¿Abogado? Véngase conmigo. Vamos a trabajar. What's the matter? Pues nada. ¿Qué dice el mayor ese? Que no nos puede dar permiso para la reunión del parque. ¿Permiso? ¿De qué están hablando? Well, parece que aquí tienen todas las posibilidades cubiertas. City Ordinance 7834B, pertaining to public gatherings. Que los parques públicos no pueden ser usados para propósitos políticos. ¿Aquí está? Pues entonces, ¿de qué propósito fue este picnic de la American Legion? Y luego la reunión que tuvo el mayor ese con las hijas de la Revolución Americana. A ver, Lupe, déjeme ver esto, por favor. ¿Y por qué no tenemos el mitin en otro lugar, como la parroquia de St. Anthony's? Sure, Kiki. Así no podemos a lo mejor tener unas 10 personas ahí, ¿no? Well, it's an idea. Entonces, ¿en qué otro lado? No. El parque lo necesitamos. It's in the barrio and everybody goes there on Sunday. Toda la gente que queremos informar va a estar ahí. Además, es nuestro parque, está en nuestro barrio y tenemos todo el derecho de usarlo. When the hell do they think they are anyway? Tienes razón, Lupe. Pues es lo que vamos a ver. No solo tenemos derecho de usar ese parque, pero a menos que yo estuviera dormido en mis clases, este pedazo de papel no solo es injusto, sino anticonstitucional. Ese es nuestro abogado. No se los decía yo. Déjame usar tu lápiz, Kiki. Ok. Tres de estos puntos se basan en la suposición de que esta es una reunión política. Ok, now that's very interesting. ¿Qué pasa si no lo hacemos un meeting político, sino un...? No lo hacemos político. Lo hacemos con un picnic o un concierto. Órale, Kiki. ¿Qué tal si traemos al Teatro Chicano a que se presente aquí y lo hacemos una función cultural? A theatrical presentation. Bueno, esa es muy buena idea, Lupe. Aquí dice que tenemos que proveer 15 excusados portátiles y 8 guardias de seguridad pagados. Y cuando habló el mayor, tenían tantos agentes de seguridad. Y tantos cagaderos. Tenemos que tener por escrito permiso del Departamento de Bomberos, del Inspector de Salubridad y de la Oficina de Special... We'll see. Vamos a ver quién va a tener un meeting y quién no. All right. Entonces vamos organizándonos. Hey, Kiki, usted es muy bueno para eso de los miaderos, ¿qué no? De los agentes de seguridad. Yo creo que mi hermano Tomás y los Squires se pueden encargar de eso. Y Carlos y yo tenemos un asunto que arreglar con la oficina del mentado mayor. Híjole. Y yo me tengo que ir al correo. A los guachos, ¿eh? A te guacho, Kiki. ¿Qué chingados no te he dicho que no me vengas a buscar aquí? Pero es que necesitaba mi dinero. Tú sabes que yo tengo que cumplir con otra gente también. ¡Dinero, una chingada! ¿Qué no ves que si te ven conmigo aquí en la fábrica ya no habrá dinero? Ahí está. Alvarado. Alvarado, Mr. Freed y el señor Robertson vienen para acá. ¿Ya ves? ¿Qué te dije? Ahora lárgate. Y no me vuelvas a buscar hasta que yo te llame. Lo de Los Ángeles... ¡Después! Ya... Vete. Vete por atrás. Que no te vean. Alvarado, yo había pensado acerca de las muchachas. Si ellas vienen para acá... Hello, Mr. Flynn. Señor Robertson, bienvenidos. Alvarado. Buenas tardes, señor Flynn. Qué sorpresa. Siéntese, Tom, por favor. ¿Me permite, señor Flynn? Fuentes, you're such a damn kiss-ass. Queremos revisar las cuentas de este mes. Sí. Y saber qué problemas han estado teniendo. ¿Problemas? Ah, bueno, nada más lo de Carvajal y otros flojos. Han estado queriendo que las obreras firmen una petición. Sí, diciendo que yo no lo represento y que el sindicato está manejado por ustedes. Roger, I tell you, there's only one way to stop this. And that's a fire. Sí, lo que yo digo, que los manden al carajo de una vez. Porque esto puede perjudicarme a mí, digo, a mí y al sindicato nacional. We got enough trouble on the other side without letting things here get out of hand. Or maybe Alvarado can't handle it. Robertson, shut up. Don't need the blind leading the blind. ¿Y tú? Lo que usted diga, señor Flint.
Para mí no es ningún problema. Ahora nomás hablan. Pero si se ponen un poco más necios, entonces... fuera. Maybe we can help you. Tenemos algo para hacer tu trabajo más fácil. Desde ahora, vamos a tener que hacer las cosas un poco diferente. Según un contrato nuevo, negociado por ti con nuestras compañías, para beneficio de los obreros. Sí, señor. Tú te encargas de que estas reglas sean ejecutadas. De acuerdo, señor Flynn. Aquí están los libros. A partir de esta semana... Compañeros, a partir de esta semana se van a implantar nuevos convenios. Hasta ahora la gerencia de la compañía Morris ha sabido comprender perfectamente bien el problema del desempleo en México. Pero las presiones para sostener operando una compañía en estos tiempos, pues son bastante grandes. Todos sabemos que si la compañía Morris no le conviene seguir sosteniendo esta compañía, pues la cierra y la cambia de lugar y todos nosotros a la calle. ¿Sí? A la calle. El sindicato ha estado sosteniendo pláticas con el señor Flynn, tomando en consideración todos estos proyectos y haciendo ajustes al precio pagado por camisa. El señor Alvarado les va a explicar más en detalle. El señor Alvarado, por favor. Factores económicos, inclusive el alza en el costo de materiales, hacen necesarios los siguientes pasos. Desde hoy, la empresa ha ordenado se apliquen las siguientes reglas. Primera, para retener sus plazas, se requerirá de hoy en adelante una cuota mínima diaria de 15 camisas. Los que no cumplan con esta cuota mínima serán reemplazados. Segunda, el precio por cada camisa será ajustado de 7 pesos con 50 centavos a 6.65 por cada camisa cosida. Tercera, aquellas personas que lleguen tarde más de 3 veces por mes también serán reemplazadas. Todo esto entrará en vigor hoy mismo por orden del señor Flint, presidente de la Morris, y con la aprobación del señor Fuentes, la señora Quiroga y la señora Mesa, miembros del sindicato de trabajadores. ¿Entendido? Y si tienen alguna duda o queja, ya saben que se pueden dirigir a mí o a cualquiera de los representantes sindicales. Muchas gracias. Listo para jodernos, pero esto sí ya no... ¿Qué sindicato? ¿Ni qué madre de sindicato? ¿Suspendido? Desde que Alvarado agarró su ascenso, está peor que ellos. Figúrate, muchacha. Y ahora con el Fuentes haciéndole el juego del líder sindical. Cada día estamos más jodidas. Ay, sí es cierto. Si todavía hace poco tenía que pagar sus cuotas, y ahora no más hay que oírlo. Desgraciado. Se ve como que vas a ser la primera en ir. Rosa.
mira qué colección, ¿eh? Los Squires se aguantan. Se dejen pasar las chotas. Ese Tammy. Híjole, Juan. Qué carrito, loco. Es el que te dije que estaba arreglando. Pride and Joy, ese. Green Pills. No está mal, ¿eh? Ay, espérate, espérate, guacha. Guacha los lifts. ¿Qué tal, eh? Nice. Está suave, ¿eh? Ah, fíjate. Fíjate lo que traigo aquí. Despaca. Four batteries, man. Ahí atrás. Ahí atrás hay dos bombas. Pero hold it together, you know, man. Nada más que como ahorita no están jalando, pues traigo este Winnie aquí para levantar y bajar el carro, ¿no? Y ese es el dump. Para que baje así, calmadito, ¿no? ¿Qué tal? A toda madre. Ese también, ¿te dijo la Silvia de la Rally? Simónese. Pues, ¿qué si que los Squires se ponen en security? Como guardias, tú sabes, es que no queremos pedo. Vamos a ver. Ese Víctor, ¿qué si nos ponemos de guardia para el rally? Está bien. ¿Estás suave? Oye, ¿qué tal si nos echamos unas biblias, eh? Simón, soba, saca el pisto y arale, estoy listo. Hey, ¿sabes qué? I gotta go, man. Tengo trabajo en la oficina, ¿eh? Hey, ¿qué office, ni qué office? Nomás una beer, hombre. No, no, te veras, Juan. I gotta go, man, ¿eh? Ahí te watch it, Tomás. ¡Hey, Carlos! Hey. Quédate un rato, mano. Es que estos vatos sí son camaradas. Listen, I told you I... Tengo trabajo en la oficina, Juan. ¿Ese vato qué se trae? Órale. Ahora hasta el office, ¿eh? Esta muchacha me dijo que iba a estar lista, pero siempre llega tarde. It's all right. Sirve que platicamos un rato. ¿Cómo encuentras el socorro, Carlos? Muy cambiado, ¿verdad? Sí. Me acuerdo cuando yo era chavalo. No había nada como esto. La raza estaba bien dormida. Mi primer día en esta escuela. My first day in school, man. Ahí estaba yo un chicanito como los otros, ¿no? Y que me llega la teacher y me dice, Carl. Oh, Carl. Como si yo iba a entender que eso era mi nombre. No, luego ni siquiera nos dejaron hablar español. It was un-American. Ay, ay. Sí. Sí, sí, ha cambiado mucho. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando con Rogelio? 5 years. Desde que me gradué de la high school. Me acuerdo que me gustaba mucho el periodismo. Trabajaba con Rogelio en el día y iba a la escuela en la noche. Creo que si no fuera por Rogelio, hoy pensaría muy distinto. He's a great man. Sí, es un gran hombre. ¿Sabías que eres mi padrino? A él le debo mi beca a la Universidad de Harvard. Pero siempre me pregunto, ¿cómo es que lo hace? Siempre está trabajando. ¿Sabías que formaba parte del Comité Defensor de los Pachucos? Sí. Y eso en los 1940s. Pues ya tiene más de 30 años de estar allí... Fregando. Right. By the way, ¿quién es el Johnny? Mira, aquí viene Margarita. Ah, es Quincla. ¿Cómo te fue? Bien. Que no saludas, este es Carlos Rivera, el abogado del Barrio Unido. Ah, pero es tu nuevo novio. Margarita, no comiences. Carlos, ¿no sabes lo que me dijo Lupe de Margarita, ti? Que tú eres muy... Margarita, that's enough. Cool it. Sí, hombre, aquí estamos bien, siquiera hay jale.
Si empezamos con lo del sindicato, luego nos votan. Y guacha, ¿qué tan pronto? Vienen los del otro lado y nos quitan el jale. ¿Para qué me meto, pinches mojados? Si nomás vienen aquí a quitarnos nuestros trabajos, man. ¡Ey, pero son hermanos! ¡Raza como nosotros! Serán hermanos tuyos, quizá. ¿Yo para qué quiero más hermanitos mexicanos que nomás vienen acá para quitarnos el jale, por favor? Tú nada más mires el que viene del otro lado, toma tu lugar en la fábrica. Pero no te des cuenta que los patrones son los que salen ganando de que no veas más allá de tus narices. Ponte truchas, ese. ¿Que no te das cuenta de los juegos entre los patrones y la migra? All I know is what happened in my last job, man. And that is que esos pinches mojados me robaron el trabajo. Hombre, si los patrones nada más le echan la culpa al más muerto de hambre, te digo. Y luego aquí estamos, los trabajadores de pendejos, peleándonos con el muerto de hambre como si el pleito de veras fuera con él. Hasta que no nos unamos todos, siempre van a usarnos uno contra el otro. Miren a Tom, ni siquiera es raza. Y él sí apañó la movida, pero de volada. You wishful thinker, este guy. You know they ain't gonna let us organize no union over here. Hey, sí se puede. Hablé con los trabajadores de la Morris al otro lado. Me dicen que están preparados para demandar una nueva elección, quitarle el sindicato charro a la Morris y juntarse con nosotros. ¿Sabes qué, Juan? No want any of your pedo, esa. Bueno, yo voy a ver a qué dicen. Y luego voy a verlo del otro lado. Yo también voy. Nada más no me traigas estos papelitos al trabajo, por favor. Hubieran visto qué boca abierta quedó la güera cuando le dijo Carlos que él era el abogado y que si no nos daba el permiso nos íbamos a ir al juez. Y no se va moviendo la vieja. Con este pedacito de papel lo arreglamos todo. Pero algo más interesante. La vieja nos dijo que tenía que chequear con el City Council y no con el mayor. Y luego hizo la telefoneada. Rogelio, I'm sure que ella llamó al mentado Flint, que es miembro de la mesa directiva. No lo dudo. Y eso me preocupa. Porque si Flint y la Morris están detrás de todo esto, las cosas se pueden poner peor. Bueno, mientras no nos busquen, vamos a seguir adelante con lo del meeting. Kiki, tú te vas a traer la película del viernes. Ya está en el correo. Ok. Silvia, ¿cómo vamos con los leaflets? Ya están. A ver. Kiki, antes de acabar con la Morris, deberías de aprender how to spell it. La Morris va con doble R. ¿Qué pasa, Lawyer? ¿No nos quieres ayudar? Es que ya veo que lo están haciendo demasiado bien sin mi ayuda. Mejor me quedo con lo que me pertenece. I'll take care of my business. Oh. ¿Y lo que estamos haciendo no es tu business? What do you mean? Tú bien sabes what I mean. ¿Te crees demasiado importante para hacer el trabajo que hace Kiki, Silvia o Juan? Pues el trabajo que hago yo. Come on, Lupe. Aquí se tiene que batallar para ayudar. Carlos, quítate lo chiple. Aquí no te vamos a rogar. Nada, déjame en paz. Te dije que nada, ahora déjame en paz. ¿Por qué no te encargas de esos escuincles que ni siquiera me tienen respeto? Ay, por favor, ya cállense. Discúlpame. ¿Qué pasa? ¿Qué se te atora? Es todo. Mira nomás qué carajos tenemos, qué le tenemos a los chamacos. Ay, pero estamos trabajando, gracias a Dios. Nomás acuérdate el año pasado cuando yo no tenía trabajo. Y nomás mira lo que te han hecho. Pero ya está mejor.
yo mejor me quiero ir al otro lado. ¿A dónde? Al norte. A trabajar. ¿Y los niños? ¿Y yo? Yo puedo trabajar allá y enviarte dinero. Serían más centavos que nunca. Pero Adolfo, ¿y los niños? Pero te puedo mandar centavos. Y después puedo mandar por todos ustedes. Ya ves, otra gente lo hace y es fácil. Nomás cruzas y uno puede conseguir chamba pronto. Hay oportunidades. Rosa, es una oportunidad de hacer algo de dinero que nos ayuda a salir de esta mierda de agujero. Usted nomás se espanta porque todo esto es nuevo. Pero créemelo. Yo mando pronto por ustedes. Lo que tú digas, Adolfo. No se ponga así. Es lo mejor, créemelo. ¿Y si yo me fuera contigo? ¿Podríamos mandar más pronto por los niños? No sé. Adolfo. Está bien. Yo ya hablé con gente que conoce. Ellos nos pueden cruzar y hasta conseguir chamba en Los Ángeles. Hay oportunidad. Hay buenas oportunidades. Why don't you go check in, man? I'll start in a little. Right on. Perdone. Como que usted ha andado repartiendo estos papelitos. Oh, para el fin. Simón ese. Usted es la que puedes venir, ¿eh? Chale, y no está bien que ustedes nos ande dando un mal nombre a la gente de aquí en la compañía, ¿eh? ¿Pero cómo es eso? Un mal nombre. No queremos que ande pasando más mierda por aquí. No queremos pleito, ¿eh? Porque si siguen circulando estas madres aquí, va a haber pleito. ¿Y nadie te ha dicho algo más? Al contrario. Like I told you before, la mayoría de los trabajadores de la Morris están con nosotros. Hey, ¿qué pasa? Los de la Morris amenazaron a Juan. La Morris, la Morris, la Morris. ¿Y esta vez cuántos fueron, Juan? Come on, Carlos. This is no joking matter. Esto es en serio. Al cabo, tú no tienes que trabajar en la fábrica. ¿Qué le pasa a este? It's Jonathan Squires. He's OD. Oh, no. Jimmy, come here. Llévatelo con el doctor Sánchez. Yo lo llamo. Pégale, pero pégale fuerte. Ya, hombre. Ay, Dios mío, pero ¿qué va a pasar? Mira, ¿qué pasó? ¿Dónde lo encontraste? Horse, horse. Doctor Sánchez. Tenemos aquí un muchacho. Se le pasó la mano. Sí, es heroína. Si ya van para allá, lo lleva Kiki, doctor. Sí, doctor, gracias. Doctor, sobre la policía, yo quisiera... Gracias, doctor. Su familia se lo va a agradecer. Adiós. Esto... Oh, man. Y tan joven que están. Lo bueno es que tenemos un doctor Sánchez. Juan, esto es cosa de la policía. ¿La policía? La policía son los que dejan meter las drogas al barrio, hombre. When are these vatos gonna learn, huh? These vatos son tu raza. Y si tenemos drogadictos aquí en el barrio, es problema de todos.
problema tuyo, dirás. Yo no me puse a salvar a todo el mundo. ¿Sabes qué, carnal? Ya me estás cansando. Nomás porque eres abogado te crees la gran cosa. A ver si te vas recordando quién eres y de dónde vienes. Mira, Juan, tú no estás aquí para decirme cómo me porte. Nomás porque eres Mr. Community, crees que puedes mandar a todo el mundo. Pues a mí no me mandas. Y además, yo también me estoy cansando. Ustedes creen que son tan chingones porque están metidos en la política. Pues, ¿sabes qué? Si son tan chingones, ¿por qué no le han ganado la Morris, eh? ¡Ya! ¡Cállate la boca, pendejo! Si el pendejo eres tú por estar allí como burro, por una mierda de sueldo que no te deja nada. ¡Ya! ¡Cállate, Carlos! Siquiera yo no me muero de hambre, ni me pongo de welfare. Ya, Juan, para, por favor. ¿Qué pasa aquí, caramba? De por sí nos tienen tan fregados y ustedes peleando. Es que le dije algo que no le gustó oír. Chale, Carlos. Que no me gustó es oírlo de ti. Nada, todo marcha bien. Otro grupo sale la semana que vendrá. Usted puede venir si tiene la lana. ¿Cuánto? 2500. Cada uno. Toma de 4 o 5 días pasar al otro lado. Tendrán que traer algo que comer y algo que tomar agua. Ah, y solo una pequeña maleta. Si es chica, mejor. ¿Y no hay peligro? Oh, ¿qué quiere? Seguro el viajero y toda la cosa. Ah. Déjeme saber si va sí o no. ¿Qué pasó, my number one mexicano? Ese es mi gringo. Pásele, que está usted como en su casa, ¿no? Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué noticias me traes por allá? No, allá se está poniendo a toda madre, mano. ¿Sí? Sí, los Barrios Unidos están trabajando como perros. ¿Y el Alvarado? Está en su oficina. Podemos hablar. Ven. ¿Qué pasó, pues? No, pues allá el Barrio Unido, mano, están trabajando y poniéndose fuerte. ¿Y acá cómo va? Bien y mal, compadre. No me digas. Es decir, mira, bien porque con las nuevas reglas que nos han impuesto, muchas de las compañeras se van a unir con nosotros. ¡Hilda! Pero hay otras que no quieren entrar. No, no entienden todavía. No ven la necesidad de entrar con ustedes, los chicanos. La misma cosa, ¿eh? Así pues. Pero ahí Hilda te va a explicar mejor. Hola, Juan. Ay, mira, my beautiful brown sister. Mira lo que te traje a los chavalitos. Ay, Juan, muchas gracias. ¿Qué, te estaba hablando Román sobre las muchachas? Sí, le estaba platicando, pero explícale tú, ¿no? Pues mire, ellas sí están de acuerdo. Pero en lo que no están de acuerdo es que nos unamos con ustedes los chicanos, con los gringos. Te apuesto que es la güera, ¿eh? Que se vea más gringa que las gringas. ¿Qué tienen el problema que...? Ellas creen que ustedes los chicanos nos desprecian. Igual que allá, chico. Miren, hoy tenemos asamblea general. A mí se me hace buena idea que Juan se quedara con nosotros para que nos ayudaras y hablaras a todas. Perfecto. Que llegue el galán y las haga llorar. No, pero mira, ya hablando en serio, creo que sería muy conveniente que te quedaras, pues, para que te conozcan, ¿no? Sí, para que sepan que los chicanos andan en la misma onda. Sí, pues, podemos juntarnos luego, ¿no? Ok. Cuidado, que ahí viene Alvarado. Bueno, yo voy a cargar la troca. Nos vemos más tarde, ¿eh? Ándale, pues. Ahí están las cajas listas, ¿eh? Ok.
Yo digo que ya es tiempo. Tenemos que hacer algo, pero hacerlo de una vez. ¿Qué no ven cómo nos tratan? Y ahora con las fregadas leyes que han inventado y que tanto les convienen a ellos. Y sobre todo con la ayuda de nuestros representantes. Román tiene razón. Si ya sabemos que la elección del año pasado fue una burla controlada por la Morris. Fue el Flynn que eligió al mentado Fuente, ya esas viejas. No fuimos nosotros. Más que mejor. Si ahora nosotros exigimos una nueva elección y lo logramos, podemos ayudar a los obreros del otro lado, hombre. Miren ustedes. La Morris nos tiene igual que ustedes. Si nos quejamos, sabemos que pueden votarnos y ocupar a gente de este lado. Pero así nos joden a los dos. ¿Y si nos votan acá? Digo, si me quitan mi trabajo, ¿quién va a mantener a mis hijos? Pues que yo no tengo chamacos. Si lo único que les estamos pidiendo es que hagan algo en su propio interés. Ay, sí. ¿Y tú crees que firmando ese papel nos va a ayudar? Sí, nomás nos van a decir que los que firmamos ese papel, pues somos los mismos que elegimos a Fuentes. ¿Y al otro lado? ¿Cómo creen que es? No le hace si es aquí o allá. De cualquier manera, tenemos que empezar con algo. Es solo el comienzo, compañera. El comienzo para que nos empiecen a echar de aquí. Si todos firmamos, ¿cómo nos pueden echar a todos? No, pues yo sigo en lo que dije. Si me quitan el trabajo, ¿quién va a mantener a mi familia? ¿Usted? ¿O ustedes? Yo de mi parte no me metan en sus negocios. Yo no tengo tiempo para sindicatos. Pues allá ustedes, hagan lo que quieran. Yo por mi parte ya me cansé de cómo nos tratan. Yo sí lo pido. Ya te iré con el pinche de fin, con mi firma, si eso es lo que se necesita. Pues yo también firmo. Bueno, pues yo también. ¡Órale, compañeras! Pendiente, ¿qué pasó? Nada. ¿Y el otro escuincle? Pues ahí anda afuera jugando. Dame un café. ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿Qué traes? Hablé con Ramírez. ¿Y qué dice? La semana que entra. ¿Tan pronto? Él no sabe cuándo se podrá otra vez. Dice que si de verdad queremos ir, que debemos hacerlo la semana que viene. ¿Y cuánto? 2,500 pesos. ¿Por cada uno? Yo ya cobré el dinero que me debía Miguel. ¿Y puedo pedirle prestado algo a mi tío? Entonces, nos vamos. Pues que tenemos que dar a Ramírez el dinero esta semana. Él nos dirá qué día, tal vez el lunes o el martes. No nos deja mucho tiempo con los niños. Quiero comer. Ya me gusta la comida. Oigan, huercas, a lavarse las manos o se las lleva el tren, ¿eh? ¡Órale! Boy, am I going to get fat. Si sigo comiendo así, me van a llamar gordis. Lupe, siento mucho lo de esta tarde.
Pero pronto regreso a San Francisco de todos modos. ¿Por qué tanta prisa en regresarte? O sea, ya tengo mi vida hecha. Al cabo le dije a Rogelio que esto solamente era para el summer. ¿Estás seguro que no es por la chica que dejaste en San Francisco? No, no, no. Ella se quería casar. Hasta su papá me quería ser socio de la compañía. Imagine. Carlos Rivera, un junior partner. ¿Y eso no te interesa? Mujeres hay muchas. Pero mi vida, la vivo una vez nada más. ¿Y qué va a pasar con Juan? Con la unión. Con Rogelio, que te esperaba con tanta ilusión y que tanto ha trabajado por la unión. Y con lo que estamos haciendo todos ahorita. Es muy importante y muy necesario. Pero yo creo que mi talento puede ser mejor empleado en otras cosas. Sí, que tu talento puede ser empleado mejor en otras cosas. Oh, come on, Lupe. Tú sabes lo que quise decir. Sure. I understand your lawyer. Yo te entiendo ese... Bright Lights of San Francisco. Si no te molesta, creo que es hora de irnos. ¿Qué pasa si me quedo? ¿De ti depende? ¿Qué? ¿Me quieres besar? Margarita, excuinca, me las vas a pagar. You're gonna get it. Es muy lista la chamaca. ¿Y su hermana? A veces. Y a veces no. Vale más que entre. I te watch your lawyer. En la oficina. ¿Ok? Ok. I tell you, Peter, if you let him do it here, the trouble's gonna spread to the other side. You don't want another Olivares incident, do you? No, we don't need any more of that crap. Peter, these people down at that Chicano Center trying to raise hell with my workers. Pretty soon that trouble's gonna slip into your lap. Don't get me wrong, Roger. I ain't got no love for these Mex boys. Just that I gotta play it a little careful this close to elections, huh? Oh, damn it, Peter. You ain't gonna lose no election. Look, Peter, fact is that I know that there are some people who are going to start some trouble tomorrow down at the park. Now, if enough of your men were there to keep some law and order, well, I'm sure that Morris would certainly recognize what a fine job you're doing keeping the peace around here. And might well contribute in a big way to your campaign. I see. Well, you're right about one thing, Roger. It's my job to keep law and order. So if those Chicanos start anything tomorrow, I'll be ready for them.
Hmm. Good putt. ¿Y Rosa? ¿No te dijeron? No. Decidió renunciar. Creo que iba a tratar de conseguir otra chamba. ¿Hay otra chamba? El tal Alvarado no la dejaba en paz. Hay que culparla. ¿Cuándo fue? Ayer nomás. Pues a ver si no salió de Guatemala para entrar a Guatepeor, ¿eh? No la mueles. Ojalá que le vaya mejor. Tenía muchos problemas. Pues ojalá. Oye, ¿y qué hubo de la petición? La petición. Yo pensé que tú sabías algo. Nada. Creo que nos están tirando a locos. Oye, ¿y si hiciéramos otra junta? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué no ves cuándo podemos juntarnos? Está bien. No trabajes mucho, Román. Ojalá. Alvarado quiere verte ahorita. ¿Cómo? ¿Cómo oíste? Alvarado está en su oficina y te necesita enseguida. Pues nada más, acomodo esto. No. Yo me encargo de esto. Está bien. ¿Me llamaron? Toma. Ahí está tu última paga. ¿Qué significa esto? Significa que lo hemos expulsado del sindicato. Usted no ha cumplido con su trabajo. ¿Que no cumplo con mi trabajo? Te debe platicar demasiado. Toma mucho tiempo para asuntos ajenos al trabajo. En fin, interfiere en la labor de los demás. Y como la compañía Morris solamente trata con el sindicato, te tenemos que despedir. Así es. Así es. El señor Flint y el sindicato están de acuerdo. ¡Pinches vendidos! En estos campos trabajaron mis padres. Eran muy pobres, pero tenían un sueño. Al llegar aquí de México, trabajaron muy duro para que yo tuviera una parte del American Dream, el sueño de todos. Sí, Carlos, ellos tenían razón. A pesar de que unos nacemos aquí y otros en México, todos queremos una vida mejor. Pero no al precio de oprimir a otros. Y de eso se trata el movimiento. Quizá ahora puedas comprender mejor nuestra causa. Ven. Un día le pregunté a mi papá que hasta dónde daban las luces del pueblo. Y él me trajo aquí y me dijo, hasta donde se acaban las luces, hasta donde ya no puedas ver, hijo, hasta allí puedes llegar. Qué bien comprendo sus palabras ahora. Y cómo me duele que no vivieran para ver su sueño hecho realidad.
mí me encuentran luchando, piqueteando en las esquinas. Que no le digan, que no le cuenten, y menos que se la mienten. Muy buenos días, señores y señoras, frijoles y frijolas, damas y caballeros, y lo que sea. Este día les vamos a presentar un espectáculo con el grupo de teatro más asombroso, más divertido, más magnífico. Ya, párale. Más distinguido. ¿Qué queremos comenzar? Y el más jodido, el teatro chicano. ¡Chicano! Esta tarde presentamos los teatros muy alegres, los teatros muy raspaches para divertir la gente. Porque el gringo ha cortado las raíces principales que nos unen a nosotros como gente. Y si vamos a ganar nuestra lucha principal, la cultura es una cosa importante. Nuestra herencia cultural nos ayuda a liberar nuestra raza como hermanos diferentes. Somos teatros de tenaz, con ustedes cantaremos y con todos de ustedes ganaremos. Buenos días, yo soy el contratista, el enganchador, el coyote. Ayudantes, los llamo Goris. Jamás he tenido un par de amigos tan nobles y fieles. Sí, patroncito, don Bo. Lo que su merced quiera está ok con nosotros. Lo que es bueno para el patrón es bueno para nosotros. Llegamos a Ciudad Juárez, llegamos a Ciudad Juárez, en una gran confusión. ¿Y a dónde vas? ¿Dónde vienes? ¿Qué cuánto dinero tienes para entrar a esta nación? ¡Ay, hijos! ¡Nomás vayan viendo lo que me callé! ¡Sí, señor! ¡Lo que es bueno para el patrón es bueno para nosotros! ¡Oye, pelado! ¿Y eso? ¿Dónde? ¡Sí, señor! Usted se ve como que necesita ayuda. ¿Pues sí? ¡Ando tratando de pasar para el otro lado! ¿Al otro lado? ¡Sí, señor! ¡A los United States! Pues usted, señor, se encuentra con muy buena suerte. ¿Cómo es eso, señor? Pues es que yo y mis amigos lo vamos a ayudar a cruzar a la tierra prometida. Nomás piénsalo, pelado. Piscinas de natación. Swimming pool, pues. Lo que es bueno para el patrón es bueno para nosotros. Televisión a colores, lindos autos deportivos. ¡Lindos autos deportivos! Lo que es bueno para el patrón es bueno para mí. Y oye, pelado, unas viejotas. ¿Sí? Aquí tiene su dinero, señor. Lo que es bueno para el patrón es bueno para mí. Lo que es bueno para el patrón, pues es bueno para mí. Y ahora, a ver cómo le hago el juego al otro lado. Y a pedirle a Dios por los pendejos, para que nunca se acaben. Lo que es bueno para el patrón, es bueno para mí. Ahora, voy a ver qué tan bien me va con la corporación multinacional. ¡Vente, pelado! Con su permiso, señor. ¿Qué es esto? Que le traigo otro trabajador. Muy bueno. Muy good. ¿Dónde está? Aquí. Un mojado recién desempacado de México.
¿México? ¿Taiwán? ¿Corea? No, no, no. ¿México? ¡Oh, yes! ¡Aquí está! ¿No me da un poquitito nomás para probar? Lo que es bueno para el multinacional es bueno para mí. Bueno, coyote, get out. ¡Alárgate! ¡Pelano! ¡Mira lo que le voy a dar! ¿Qué es eso, señor? ¿Cómo que qué es? ¿No lo ves? Pues para mí. ¡Parece un hueso! ¡Un hueso! ¡Un hombre! ¡Qué bárbaro! Si es todo lo que siempre has soñado en la vida. ¿Eh? Televisión a colores, autos deportivos, la buena vida. ¡The American Way of Life! ¿Cómo que güey de la? ¡Óigame! ¿Pues a quién le dice güey? ¡Pelado! ¡Usted se espera aquí un momentito! ¿Me lo permite? ¡Hey, you! ¡Come up here! ¡Está quieto! ¿No ves lo que tengo aquí? A este sí no tienes que explicarle. ¡Qué es bueno! ¡Esto es para ti! ¡Déjalo que me lo dio a mí! ¡No, hombre! ¡Este huesote es para mí! ¡No, hombre! ¿Qué no ves que soy nacido de este lado? ¡Un chicano! ¡Un American citizen! ¡El hueso es para mí! ¡Le digo que no! ¡No y no! ¡Usted nomás es un pocho que hasta no sabe hablar el español! ¡El hueso es para mí! ¡Ay, tú no jauto hablar en español! ¡Siquiera yo no soy un mojado! ¡Agabachado! ¡Tijuanero! ¡Pocho! ¡Freezer! ¡Agringado! ¡Muerto de hambre! ¡Pendejo! Con calma. Por favor, váyanse en el parque con calma. ¡Por favor, con calma, váyanse! Centro Barrio Unido se une a otros líderes cívicos y de la comunidad en su protesta contra el agresivo y no provocado ataque contra centenares de hombres, mujeres y niños, efectuado ayer por la tarde en el parque de la Cuarta Avenida. Este ataque por la policía fue provocado por hombres extranjeros pagados por la fábrica Morris, una empresa multinacional, y solo viene a reforzar el reconocido tratamiento abusivo y discriminatorio usado contra chicanos y otros latinos en este país, este estado y esta ciudad. Mr. Figueroa, is it true that the attack yesterday was actually instigated by other chicanos who don't agree with your way of thinking? No, señor. That is not true.
Here is a worker from the Morris Company on the other side. He will explain it. Roman, explícales. Me llamo Román Carvajal y estaba empleado en la Morris del otro lado. My name is Román Carvajal and I was employed by the Morris Shirt Company on the other side. Sí, decía, estaba empleado en la Morris hasta que recientemente me corrieron. I was working at the factory until recently I was fired. Yo creo que los tipos que nos atacaron ayer eran hombres que yo ya había visto allá por la Morris. I am sure that these men that attacked us yesterday are men that I had seen before in the factory. También pienso que fueron pagados por la Morris para que vinieran acá a atacar a los chicanos. I also think that these people were paid by the Morris in order to come over to this side of the border and fight against the Chicanos. Pero señor Carvajal, ¿cómo vamos a saber nosotros si no nos está diciendo todo esto solamente porque lo votaron? ¿Cómo? ¿Me está usted llamando un mentiroso después de lo que pasó ayer? ¡Mire esas fotos, señor! No me va a decir que son unos angelitos que vinieron a jugar béisbol. Esta es la prueba que tenemos contra la represión y la agresión que sufrimos ayer. Traían consigna. Juan Vallejo, que aún está en un coma en el hospital, y yo fuimos dos de los más atacados por esos gorilas. Precisamente porque nosotros estábamos organizando una unión general contra la Morris para protestar y defendernos de la explotación y de los malos tratos de que nos hacen tanto a los mexicanos como a los chicanos en esa compañía. Entonces, ¿ustedes están haciendo una acusación formal en contra de la empresa Morris? Román, permíteme. No, señor. No vamos a acusar a nadie formalmente hasta que nosotros tengamos la evidencia. For our English-speaking press, Mr. Carvajal is prepared to swear that the people who attacked yesterday were paid by the Morris Shirt Company. However, we are not formally accusing anyone until we've gathered all our evidence. Margarita, ven acá. Esta niña, Margarita, estuvo ayer en el parque. Todos ustedes pueden verlo. Esta criatura fue atacada por los gorilas de la Morris mientras la policía nos atacaba a nosotros. Esa es la clase de justicia que se nos da al chicano. Mr. Figueroa, what's this about the little girl? This girl right here. She was beaten by the same people that attacked us yesterday. That is the kind of protection we get from the police. Instead of defending us, they themselves were attacking the people in the park. We, the Chicano community, ask, who is there to defend us but ourselves? Yo me encargo de todo aquí. Y si necesitas algo, pues nomás nos dices. Les vamos a mandar dinero tan pronto como podamos. Y no sabes cómo les agradezco lo mucho que están haciendo ustedes. No te apures. Pero dime, ¿cómo le van a hacer al otro lado? Yo no sé. Yo lo único que sé es que tengo que ver a ese tipo en algún sitio y después él nos llevará en una troca. Suerte, entonces. Te encargo mucho, mi Rosa. Gracias, Ignacio. Y cuida mucho a mis hijos. Vamos. Vieja, ya es hora. Cuídate mucho, mi amor. No tengas pendiente, yo los cuidaré. Gracias, Leti. No te preocupes. Gracias. Gracias por todo. Quiero que obedezcan a su tío mientras nosotros estamos fuera, ¿entiendes? Sí, pa. Yo me encargo de todo. Vamos, hija. Vamos. Adiós.
Buena suerte. Adiós. Juan, soy yo, Carlos. Quieto, descansa. No, she's okay, man. No le pasó nada. Fue un ataque. Unos gorilas de la Morris. Hasta la policía nos atacó. Pero me los voy a arreglar en la corte. Juan, no sabes lo estúpido que me siento. Desde que llegué a Socorro, solamente he estado pensando en regresar a San Francisco. Cuando aquí mero está mi trabajo. Si solo hubiera sabido, hubiera llegado antes. Hubiera podido ayudarte más. Quizá todo eso no hubiera... Sé que lo que tenemos que hacer es acabar con la Morris de una buena vez. Y cuando te alivies, vas a ver. Nos juntamos como siempre. Esta vez mejor. Voy a utilizar uno de mis contactos de Washington. Haber sido estudiante de la Harvard tiene sus ventajas. Y a lo mejor cambiamos algunas leyes también, ¿eh? Entre tú y yo, carnal. Vas a ver. Les vamos a enseñar a eso de las Morris y otras compañías por aquí que con la raza no se juega. No, señor. Hay uno de nosotros que es ayudante del gobernador del estado de Texas. Y de una manera u otra, we're gonna do it. We're gonna do it. Porque yo conozco nuestros derechos civiles. ¿Entiendes, Juan? Porque tú eres, ¿eh? We're gonna get together with the Mexicans, man. Juntos lo vamos a hacer. Los dos lados, unidos una vez. Juan.
¿Trajiste el dinero? Aquí está. ¿Está bien? Ok. Métase en. Cuidado en no dejar huellas. Ya vete. Bueno. Okay, Carlos. Why did it happen? I don't know, Lupe. I don't know. ¿Qué haremos con todas estas velas? ¿Las velas? Llegaron esta mañana desde muy temprano. Gente de parte. Se las llevaremos a la señora Vallejo. ¿Velas? Velas y oraciones. Acaban de matar a uno de nosotros. La Morris mató a Juan. ¿Y qué hacemos, Kiki? ¿Silvia? ¿Lupe? ¿Rogelio? Nada. No matamos a esos hijos de la chingada, no. Instead, we let them kill us. Nos dejamos que nos maten uno por uno. Pues estamos peor que antes. ¿Tú te crees tan revolucionario? Acabas de llegar y ya quieres hacer la revolución. Así nada más que no. Quemamos a la Morris, matamos a los patrones, nos afrentamos a toda la pinche sistema. A las policías, al ejército, a los tanques, a la pinche bomba atómica que tienen esos cabrones. Así nada más, ¿no? ¿Y luego qué hacemos cuando nos mandan a los tanques a pisotear al barrio como ya lo han hecho? Habrá tiempo para eso que tú quieres. Eso siempre está pendiente. Lo que tenemos que hacer ahora es estar con el pueblo. Ese pueblo que ahora manda velas, más tarde responde con otras armas. Pero si ya no quiero oír de velas, de protestas, de leaflets, de picket lines. Chingado, hombre, mataron a Juan. Tú lo quieres ahorita, así nada más. ¿Por qué crees tú que Juan pasó esos 5 años trabajando en la fábrica? ¿Porque no podía conseguir otro jale? ¿Por qué crees tú que yo he estado organizando todos estos años? ¿Porque temo levantar armas? Lo que tú no entiendes, que Juan sí entendió, es que esto no es un juego de ahorita. Esta es una lucha para toda la vida. Thank you.
vamos. Are they here yet? No. You sure Cass was right about this? Look. Es el cadáver de nuestro hermano Juan, obrero caído, como otros, del pasado y del presente. Aquí está la lucha.
¡Que viva la raza unida! ¡Que viva! 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 Raíz de sangre de los pobres, la victoria ya está en ti. En la semilla de tu corazón, da la fuerza de esperanza y amor. Pueblo pobre, raza humana, tú que trabajas sin cesar para el futuro de tus niños.